Shalom, bienvenidos a todos. Buenos días, habla Ras Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá, de Su Majestad Imperial Haile Selassie I y su Cristo Jesús, es decir, Yeshua HaMashiach. Como mencionamos, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, gracias por encontrar interés en una cosa buena. Y pues continuamos aquí con los estudios mientras acomodamos aquí la cámara. Veamos aquí qué podríamos decir. Tenemos que mencionar, tenemos que iniciar la presentación con una declaración de gratitud. Estamos muy agradecidos y damos gracias en abundancia a todos quienes nos acompañan, quienes les interesan los estudios Rastafari, en particular al querido y a la querida Rastafari, a la comunidad Rastafari, pero no limitada, es decir, a todos quienes han encontrado provecho y beneficio de nuestras presentaciones en forma video, las cuales subimos a nuestros canales en YouTube, LOJ Society Issachar, LOJ Society Español. Damos gracias a todos ustedes porque es por ustedes la razón por cual hay propósito en nuestras vidas. Las oraciones de ustedes son es la razón la cual yo he sido tan afortunado de ser llamado para servirles, así como lo han pedido. Así es de que no hay forma de expresarlo de manera pura, es decir, completamente sincero, pero al menos podemos declararlo por hecho. Así es que damos gracias a todos. Es un placer, es un honor servir en el servicio al cual hemos sido llamados, y deben saber todos ustedes que ya Rastafari los ama y los quiere suficiente como para enviarnos de tal manera la cual lo ha hecho. Y continuamos nosotros. Otra vez, gracias a todos. Es a ustedes a quien servimos, y sin ustedes, pues quizás no haya sentido en el ser, pero pues estamos aquí para ayudar uno al otro y servimos, y esperemos que sirva el servicio que ofrecemos. Entonces, pues continuemos. La fecha para el día de hoy es jueves, junio 22, 2017. Vamos aquí, son las 6:37 minutos AM. Y la presentación que tenemos preparada para hoy es una de mayor importancia. Es un tema, pues, de gran importancia. ¿Qué más podríamos decir? Ahora, veamos aquí. Permítanos un segundo mientras nos acomodamos. Bueno, el tema es acerca del hambre. En inglés se le dice famine, en relación a la sequía, hambruna. Creo que aprendimos, se traduce de tal manera: hambruna, hambre, provocado por pestilencia en algunas situaciones, o sequía. Etiopía tiene la fama del hambre. Curiosamente, es pues el motivo principal el cual se le atribuye a Etiopía. Es el tema principal el cual viene a las mentes de individuos cuando se habla de Etiopía: hambre, muerte, desgracia. Pero pues en parte pues es justo, siendo que, bueno,
no quisiéramos decir que es justo en que nosotros pretendemos juzgar de tal manera que decimos lo merecen. Al decir justo es porque pues es la voluntad de Jehová nuestro Dios que se ha hecho que se ha manifestado y pues él es justo y pues lo declaramos, pero por nuestra parte pues no estamos diciendo que lo merecen o no lo merecen, solamente es parte pues de la consecuencia de ciertas acciones las cuales se llevaron a cabo y pues el descuido, la traición a su majestad y pues la rebelión ha llevado a Etiopía a sufrir y pues a recibir la reputación la cual se le ha puesto por suya. Curioso siendo que antes pues la reputación de Etiopía era otra, era una de honra y gloria, pero pues las cosas cambian. Sin embargo, seguimos adelante. Hay que no olvidar la siguiente generación, es decir, en 1974 se llevaron a cabo pues pecado, tragedia, rebelión, traición en contra de Dios y pues tan mal como haya sido, hay que no olvidar que los jóvenes, los cuales han nacido al transcurso de los años o al pasar de los años, no necesariamente son culpables y se encuentran en un estado vacío, en que pues el nombre, la imagen, la memoria de Haile Selassie I fue hecha cosa ilegal dentro de Etiopía durante pues la ocupación de los malditos y por cuál razón el etíope común no sabe acerca del reciente pasado de Etiopía. Así es de que hay que tomarlo por cuenta y hacer nuestro máximo en esfuerzos humanos para enseñarles a los etíopes eso que se les ha guardado oculto y de tal manera que así ellos puedan pues tomar una decisión. Que decidan, estando conocidos en los asuntos que han ocurrido, y así ellos decidan por sí mismos si deciden seguir al emperador o continuar con la descarria el camino descarrilado. Ahora, hemos mencionado muchísimas cosas las cuales no necesariamente creíamos o pretendíamos o pensábamos comunicar, así es de que debes de delatar con plática, plática, regresemos al tema, hambre. Tengo que mencionar que, para empezar, el hambre es una prueba espiritual. Se encuentra a través de las escrituras sagradas y, de hecho, desde el principio. Así es que el hambre es una prueba espiritual. El hambre pues es causada por el desear, el deseo. Empecemos con Adán y Eva. Tenían hambre. Deseaban eso lo cual no les correspondía. Y pues tomaron del fruto prohibido y he aquí las consecuencias. Pero pues en principio o para generalizar el acto y pues la situación es en relación al hambre. Hay que no olvidar a Abraham y Sarai que estando en la tierra prometida hubo hambre y descendieron a Egipto pretendiendo ellos recuperar en el ser espiritual descendiendo a obtener pues bienes materiales los cuales pues se convirtieron en un obstáculo para ellos mismos. Claro, Abraham y Sarai descendieron a Egipto y salieron
subieron de Egipto con muchas riquezas, las cuales en un nivel espiritual elevado no son más que molestias y obstáculos y problemas. Y pues vemos el resultado, la sierva de Sarai y pues su hijo Ishmael, y vemos el resultado, pero todo empezó con hambre. Vemos aquí otra situación donde el hambre ha afectado o se ha demostrado una prueba espiritual. Esaú vendió su derecho de primogénito por hambre, para satisfacer su hambre. Veamos aquí, el mundo entero se convirtieron en esclavos a Faraón durante ese tiempo en el cual José era sobre Egipto, e incluso Israel, los hermanos, hijos de Jacob, pues descendieron a Egipto, e incluso al pasar el tiempo, pues se convirtieron también en esclavos. ¿Por qué? Por hambre. Veamos aquí, el hombre no vivirá a través de o por comida, más por cada palabra que habla Jehová nuestro Dios. Yeshua Mashiach, Jesús Cristo, en la tentación se le pues estando en una situación de hambre, pues se demostró aprobado, y no caía en tentación, más la prueba era en relación al hambre, más la palabra de Jehová nuestro Dios nos sostuvo y nos continuará sosteniendo de tal manera. Así es que, para empezar, mencionamos que el hambre es una prueba espiritual. Otra cosa, en 1935 hasta más o menos 1939, podríamos decir, Italia, en su intento de exterminar una raza entera, utilizó pues bombas las cuales cargaban gases venenosos. No fueron encontradas útiles, entonces Italia avanzó su método de la exterminación al extento que agregaron a sus aviones, a sus avionetas, pues unos tipos, no sé si han visto cuando se riegan o se sprayan los files, los campos que pasan los aviones, y pues dejan caer una lluvia de insecticida, no sé qué es, para matar a los animalitos, no sé cómo se le diría, pero pues el mismo método utilizaron pues los italianos durante ese periodo de tiempo, y no se limitaron en esprayar áreas pues populadas por civiles, más pues tomaron toda libertad de esprayar lo que se les pusiera por delante, es decir, árboles, ríos, lagos. El resultado fue que tierras ricas y llenas de vida, pues se convirtieron en desiertos. Entonces hay que no olvidar esto, y hay que no pues olvidar la posibilidad de que estas acciones, aunque años atrás, pues hayan tenido consecuencias muchos años después. Habiendo dicho todo esto, nos vamos a enfocar en el libro que aparece en la pantalla, el cual es titulado África en Focus, o sí, creo que es en Focus, y en particular esta edición es todo acerca de Etiopía. Es escrito por Paulos Milkias, y entonces vamos a encontrar información dentro de este libro, el cual o la cual la información la cual nos va, yo diría que va a transformar nuestro pensamiento respecto a Etiopía, el hambre y qué está sucediendo, pues. Y entonces vamos a aprender que Etiopía es un lugar en el cual pues no hay ninguna razón por qué
se lleven a cabo las hambres. Y pues a nuestra sorpresa, ¿por qué? Pues porque el mundo piensa que Etiopía pues está condenado, como de hecho estamos más o menos ahí como repitiendo una parte del libro. Dice que el mundo piensa que Etiopía está condenado a hambres perpetuas, pero no es así. Y pues a todo esto, ¿a qué va la información que comunicamos? En parte es para pues aclarar el buen nombre de nuestro padre Haile Selassie I y todas las acusaciones falsas de que pues es su culpa eso del hambre, cosa que no nos importa tanto porque pues no pueden sacudir la verdad de su lugar. Aquellos quienes intentan escribir la historia de su majestad, de la vida de su majestad imperial Haile Selassie I, presentando como verdad lo que pues en realidad deriva de ignorancia, error o envidia. Pero pues la verdad no puede ser movida de su lugar, aunque ellos intenten hacer que otros crean las falsedades, las falsas acusaciones. Así es de que no es un gran problema o no es nuestro motivo primero o principal el descreditar las mentiras, pero pues en parte tiene mucho que ver. Y esto nos lleva a un punto pues muy importante, que esta información a qué nos lleva, qué importa, qué diferencia hace. Pues si podemos transmitir, si se nos presentan las oportunidades para transmitir esta información a lo largo del mundo entero, quizás llegue a aquellos quienes puedan hacer buen uso de ella. Y no es información la cual pues se requiere años de estudio en universidades ni nada por ese tipo, sino el simple conocimiento de que Etiopía no tiene por qué estar sufriendo hambres. Algo está sucediendo y es error, ya sea a propósito o pues a través del descuido, error o sea como sea, cosas no se están pues llevando a cabo como deberían para evitar las hambres, y los errores pues pueden ser evitados. Etiopía no tiene por qué estar sufriendo hambres. Ahora, hemos tomado la libertad de traducir solamente una pequeña porción de lo que se encuentra dentro de ese libro, la cual nos conviene repasar, es decir, la cual es en relación al tema que presentamos el día de hoy. Es escasez de alimentos en las zonas rurales y hambruna. Enfocado, África enfocado, Etiopía, por Paulos Milkias. Escasez de alimentos en las zonas rurales y hambruna. Las condiciones de sequías han procurado. No, 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 dice, de sequías han provocado el hambre en Etiopía a través de su historia. En el pasado distanciado hubo una serie de hambrunas debido a la falta de lluvia o infestación de langostas. Estas incluyen siete hambrunas o hambres desde el 1257 hasta el 1288, después desde el 1547 hasta el año 1759. Las más documentadas en el reciente pasado fueron las hambrunas generales o las hambres generales del 1888 al, disculpen, y la hambruna de Tigray del 1958
creo que dice aquí. Y la hambruna de, o la hambre del Wak-Lasta de 1966. Y la hambre o la hambruna de Wayo de 1973. Y la desastrosa hambre del norte del 1984 y 1985. Una cosa importante la cual notar es que, contrario a la creencia popular, Etiopía no es un país condenado a la experiencia del hambre indefinitivamente. Muchas partes de la zona propensa a la sequía tienen grandes extensiones de pantanos y otras tienen zonas ribereñas. Así las disculpen, dice, así los habitantes tienen suficientes fuentes de humedad, aparte de lluvia, que pueden aprovechar bajo las condiciones adecuadas. Tales regiones incluyen partes del Calab y Amar Bako, Engamo, Gofa, Maji y Goldilla en Kafa, El Kere y Dolo en Bale, Gode, Chercher, Alafo, Kebri, Dajar y Degejabur en el estado Somalí, Raya y Kobo y Awasa y Kalu en Wayo. Para disipar la duda sobre el potencial de Etiopía para derrotar el hambre, uno debe ver los estudios realizados por expertos mundiales. Facilidad Medioambiental Global, GEF. Los estudiosos han señalado en el 2001, referencia al GEF 2001, página 1, que aunque pueda parecer inimaginable, la Etiopía propensa a la sequía puede ser considerada por la puede ser considerada no entiendo lo que escribí aquí. Puede decir como la canasta de semillas del mundo. Bueno, vamos a leer otra vez esto. La Etiopía propensa a la sequía puede ser considerada para la canasta de semillas del mundo. Es verdad que tan solo mencionar Etiopía le recuerda a uno de bebés hambrientos, de niños hambrientos, de hombre y mujer, carente de las necesidades básicas de la comida, ropa y de abrigo, pero el reporte del GEF confunde esta noción. Arriba de 85% de la población etíope vive en las altas tierras, con casi 90% de ellas dependiente en agricultura. Las altas tierras de Etiopía cubren 50% de la área total del país. También son el motor de 90% de la economía y 95% de los alimentos básicos y cultivos comerciales producidos durante la temporada de lluvias. La heterogeneidad ecológica de Etiopía ofrece condiciones adecuadas para una amplia gama de flora y fauna. El entorno de la meseta muestra una gran biodiversidad con alrededor de 7.000 especies de plantas más altas, de las cuales 840 son endémicas. Debe ser mencionado que Etiopía es el origen del café y el hogar a una diversidad de granos de cereal como cebada, 277 especies de mamíferos, de los cuales 31 son endémicos, y alrededor de
861 especies de aves, de las cuales 16 son endémicos. Agua cubre 7.400 kilómetros cuadrados de Etiopía, con 11 lagos mayores, flujo superficial anual de 12 principales cuencas o cuencas hidrográficas, es de unos 110 billones de metros cúbicos, de los cuales 43 billones de metros cúbicos se encuentran en la región de Amhara, donde el hambre es recurrente, casi el 75% del donde casi donde el hambre es recurrente, casi el 75% de las aguas va por desagües a los países vecinos de África Oriental, significando que Etiopía es por seguro una torre de agua de África. Etiopía tiene buen suelo agrícola de los trópicos, que son esenciales para la producción de cultivos abultados. Sin embargo, es irónico que mientras sufre de escaseces de alimentos casi cada mitad de década, Egipto, con literalmente ninguna caída de lluvia sobre su territorio, aprovecha el Nilo, consiguiendo 86% de sus aguas y casi todo el lodo, que lo hace excesivamente fértil, de los afluentes del Abay, originando en las tierras altas etíopes. Como resultado, es un mayor productor y exportador de granos de cereal, en particular frijoles. Además, hace medio siglo atrás, China e India eran conocidos internacionalmente como casos de canasto económico, pero hoy, a través de buena estrategia de desarrollo agrícola, se han convertido en exportadores netos de alimentos, mientras tanto, al mismo tiempo, alimentando un cuarto de la humanidad en sus propios países. De hecho, si se trazan políticas prudentes, se respeta el desarrollo sustentable y implementando con sustancial asistencia de la comunidad internacional, en particular de los ricos y tecnológicamente avanzados países occidentales, Etiopía, hoy conocido como la tierra de hambre perpetua, puede en el futuro convertirse en el granero de África y el Medio Oriente. Entonces, hay otra parte que traducimos, la cual dice así: Etiopía está naturalmente dotada para producir prácticamente cualquier tipo de cultivo imaginable. Es cuestión de llevar a Etiopía el conocimiento para hacer unos cambios, pues, relativamente pequeños. Se trata de compartir conocimiento y las hambres pueden ser fácilmente evitadas. Aunque no haya lluvia, aquí nos dice la información que hay suficiente pantanos y recursos de humedad, las cuales son suficientes para pues llevar a cabo la cosecha o la producción de alimentos. Entonces, con esto pausamos y vamos a revisar nuestros informes, nuestros apuntes, y quizás regresemos con una presentación más clara, porque pues no estamos satisfechos con esta, pero no es decir que no es importante. Pero hasta entonces, pues con esta basta. Shalom.